La nariz tiene un múltiples funciones, ¿no es cierto? Pero la principal función es de que ingrese el aire a la vía respiratoria superior y luego a la inferior para que pueda ingresar el aire con el oxígeno que necesitamos para vivir hasta los pulmones e intercambiar el dióxido de carbono sangre por el oxígeno y así poder oxigenarnos nosotros y eliminar todas las impurezas de nuestro cuerpo y la parte respiratoria. Vamos a aclarar algo primero. Yo para que vos tengas, la gente se haga una idea. La nariz ingresa aire, ¿no es cierto? Y el aire trae consigo partículas que nos pueden hacer mal, nos pueden infectar, etcétera, a nivel pulmonar, a nivel respiratorio inferior y superior. Entonces, en la nariz tenemos una serie de vellos, ¿sí? De pelos para ser más precisos, donde también van quedando ahí en esos pelitos bacterias o partículas que son de mayor tamaño. Entonces luego el aire de ingresar por la nariz entra, no quiero ser tan técnico porque necesitaríamos un esquema, en lo que se llama los senos, ¿sí? Los senos frontales, los senos nasales, que son unos huequitos que hay en el hueso y que están en contacto con la nariz. Entonces cuando inspiramos aire, también entra aire en esos huequitos, antes de entrar al pulmón, circula ahí, se humedecen y entran ya humidificados y quedando en los senos, que son, te acordás que cuando se inflamaban las famosas sinusitis, uh-huh. Quedan ahí las bacterias y otras partículas más pequeñas que hacen que se humidifique el aire en ese hueso de la cara y en el hueso de la frente, y entonces entra el aire ya más limpio a la vía respiratoria. Bueno, con respecto, para no perder mucho tiempo, y yo sé que el tiempo es corto a veces acá para hablar, las principales, lo que principalmente ocurre a nivel de nariz es siempre la obstrucción, ¿sí? Las obstrucciones nasales suelen ser generalmente lo que ya vos sabés, lo que yo sé, lo que la gente sabe, que son los resfríos comunes, que sería por lo más fácil y lo más rápido para empezar a hablar. Es cuando se tapona por una alta secreción de moco por la nariz y luego entra el aire, seco y con la temperatura también corporal se va secando y tapona la nariz, ¿sí? Tiene un ciclo, generalmente es un virus común del resfrío y tiene un ciclo de 5 a 7 días en el cual la persona primero se obstruye la nariz en forma de moco blando, luego se va secando, va taponando hasta que el cuadro se dé en 7 días más o menos. El resfrío. Uh-huh. Otra patología muy común son las rinitis, por ejemplo, ¿sí? Que son, la persona despide moquitos transparentes, muy transparentes, casi color agua, que es muy acuosa también, tiene casi la misma consistencia, que se debe a que es una persona alérgica en la parte respiratoria de la nariz, y eso se llama rinitis aguda, ¿sí? La rinitis aguda suele ser muy común en esta época del año y en el otoño también, en la primavera, donde las personas tienen irritación en esta parte nasal y otras las patologías también. Como yo te hablaba al principio de que esos huesitos, esos huecos en los huesos, cuando se llenan de moco y se taponan la salida de esos huequitos, las bacterias que entraban, que yo te contaba que entraban con el aire, empiezan a reproducirse y aumentar en número, se reproducen en ese huequito tapado de los senos tanto maxilares como frontales, se quedan ahí acumuladas y van aumentando en tamaño, entonces aumenta el moco, en algunos casos puede haber pus, y eso produce una serie de trastornos a la persona, que es congestión nasal, se escucha una voz alterada, una voz difónica, generalmente porque esos huecos que también hacen de caja de resonancia para la voz están llenos de catarro, entonces se altera el tono de la voz y produce a veces dolores de cabeza, dolores oculares, en algunos casos extremos mareos, y eso tiene tratamiento, antibiótico y con descongestivo, La inflamación de la nariz puede deberse a muchas otras causas. Por ejemplo, hay un aumento de la mucosidad, de una mucosa engrosada. La mucosidad es
viste como la parte interna de la boca que tenemos aparte rosada, los labios internos, bueno, es lo mismo en la parte aérea, nada más que esto a veces se engrosa por algún tumorcito que puede aparecer ahí a nivel de la nariz, que suele ser benigno, son los pólipos nasales famosos, o en otro caso también puede haber una hinchazón, digamos, de esa misma mucosa, y producir la obstrucción nasal que a la persona le molesta tanto. El tema de la nebulización, Claudio, es otro tema que quería consultarte, ¿no? ¿Cuándo realmente hace falta hacer una nebulización o destapar toda la nariz de esa mucosa? Bueno, la nebulización no tiene absolutamente nada que ver con esta parte de la vía aérea, ¿sí? Ajá. La nebulización sirve solo a nivel pulmonar, que sería la parte baja de del órgano de la respiración, ¿sí? Del aparato respiratorio, que sirve solo para pulmones y más específicamente para los bronquios. La nebulización no tiene nada que ver con la nariz, salvo el día que queramos ponerle que la persona tenga un resfrío, que destaparse, se puede hacer una nebulización solo con, digamos, solución fisiológica, entonces se afloja ese moco endurecido que yo te decía, y ahí se puede servir cuando hay un resfrío común, digamos, pero no cuando haya trastornos pulmonares específicamente. Entonces, para aclarar, el vapor de agua simple en un balde, una palangana, sirve en este caso para destapar las fosas nasales o bien una nebulización solo con solución fisiológica.